Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal de Teorías de una Lunática. En el vídeo de hoy os voy a hablar sobre las últimas tres adquisiciones literarias que han llegado a mi vida y sobre el OVNI de la semana. ¿Sí? ¿Qué os parece si hacemos esta pequeña sección cada domingo? Un vídeo express para ver qué es lo que está pasando en los cielos, porque últimamente hay muchos avistamientos y bueno, son para echarles un vistazo a ver qué sacamos de ello. Y ahora para empezar, aquí tenéis a los tres protagonistas del vídeo de hoy. En primer lugar tenemos la Biblia de las Hadas. Os voy a ir dejando por aquí las imágenes. Sí, hay un mono de moto colgando. Es que estamos haciendo limpieza, ya llega el buen tiempo, época de motos, en cuanto todo esto ya pase y podamos hacer vida normal. Y bueno, hay varias cosas por aquí en medio, así que no se extrañen. Otro día, si queréis, si me lo pedís, pues os hago un vídeo explicando mi afición fuera de lo que son los misterios, la ufología y demás, que son las motos, ¿vale? Como os decía, la Biblia de las Hadas. Este es bien grandote, pero es una pasada porque tiene un montón de información de cada ser en concreto, de todas las hadas, da igual de tierra, de viento, bueno, aire, agua, fuego, lo que sea, todas y cada una de ellas, y además con las características, la procedencia, etcétera. Así que hay muchísima faena con este libro. En segundo lugar, tenemos La comunidad secreta de los elfos, los faunos y las hadas, Robert Kirk. Robert Kirk fue un filósofo del siglo XVI, además de muchas otras cosas, de monólogo, etcétera. Y si recordáis el último vídeo que hicimos sobre hadas, hablemos de los doctores de hadas. De los doctores de hadas. Vale la pena leer este libro, porque va sobre eso. Y, por último, pero no menos importante, Las memorias del otro lado es una serie, y en este caso es la primera, que se llama Faithling en el país de las quimeras. Este es de Julia Pons Montoro, y es una chica que he descubierto hace poco, que también tiene un canal en YouTube, desde hace bastante tiempo, y habla sobre elementales, hadas, y tiene un montón de información, es súper creativa. Me pareció muy, muy correcta y decidí comprar el primero de los libros que publicó, ya que tiene más, y seguro que en cuanto me la lea, me iré a por el segundo y a por el tercero. Y bueno, estos son los tres libros. Tengo faena. Estos dos me los voy a leer rapidísimo, pero con la Biblia tenemos para rato. Me alegro mucho de poder tener esto en mi biblioteca. Ahora, el OVNI de la semana. Por supuesto, a principio de semana me empezaron a llegar WhatsApps, vídeos. Tania, ¿has visto esto? ¿Has visto esto? No lo había visto porque no tengo tiempo y la verdad es que la tele ni la miro prácticamente. Entre el trabajo, los vídeos, etcétera, tampoco tengo mucho tiempo y no me gusta quedarme, bueno, ni ver noticias ni nada más en la situación en la que estamos pasando. Total, que bueno, me mandaron el vídeo y es de un telediario en Italia que se ve cómo aparece un ovni por aquí, le pasa por detrás del cogote al reportero y desaparece. A ver, a simple vista, por tamaño, por profundidad, por luminosidad, por desplazamiento, sí, claro que podría ser un ovni, pero es que hoy en día no te puedes creer nada. Podría ser un dron, un pájaro, ¿no? No brilla así, ¿vale? Pero, no, es que ni uno radiactivo, creo yo. Pero un dron sí que podría ser, y más teniendo en cuenta que estaban grabando por esa zona. Alguien puede estar con un dron por ahí. Por distancia, si no lo tienen muy lejos, son silenciosos, no tienes por qué oírlo. Y si no lo tienen muy lejos, se puede ver como si fuese mucho más grande, lógicamente, pero y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, si queréis vídeos sobre mis aficiones, me lo dejáis en la cajita de comentarios y le dais muchos likes, 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 que cuantos más hayan, mejor. Y, en segundo lugar, si tenéis alguna recomendación en cuanto a libros o cualquier otra cosita relacionada con el tema elementales, dejármelo por aquí también, que le echaré un vistazo. Que vaya bien. Hasta el próximo vídeo.